Hola amigos, ¿cómo están, banda? Buenas tardes. Vamos a ver las características de CF650J2. Esta es una moto que nos da una potencia máxima de 52 kW o 8750 revoluciones por minuto, un par máximo de 62 N a 7000 revoluciones por minuto y con un radio de giro mínimo de 2.8 metros. Su tamaño, vamos a ver la longitud completa, este 2210 milímetros o 2230 según la versión que tenemos, que es la policial, que es la que vamos a presentar hoy. El ancho completo es de 998 milímetros, la altura es de 1310 milímetros, la distancia entre ejes es de 1415 milímetros, la altura del asiento está en 780 milímetros, obviamente esto lo podemos subir o bajar, eso lo tenemos que ver con nuestro concesionario. La distancia al suelo es de 140 milímetros, el peso del vehículo, la versión policial, es de 252 kilos a 265, ya con todos los aditamentos y con todos los demás accesorios. El motor, bueno, este motor es un motor en línea con árbol de levas de dos cilindros de cuatro tiempos, doble árbol de levas obviamente, motor a gasolina. Su desplazamiento es de 649.3 metros por litro, perdón, lineales. Y el diámetro de agujero para carrera es de 83 metros por 60. La relación de compresión es 11-3-1 y el sistema de arranque es eléctrico. La secuencia de encendido, bueno, pues es de izquierda a derecha, como tiempo 1-2. Y además tenemos un sistema de lubricación por drenaje de presión, que es el normal, que todo el mundo te dice en su moto de encendido electrónico. Y el tipo de motor, pues bueno, aquí normalmente es recomendable poner para la ciudad donde yo vivo, que es Puebla, el 10W40. Debe de ser obviamente un aceite que esté certificado para que no tengamos por ahí problemillas en cuanto a esas temperaturas que vivimos en la, y de altura sobre todo, ¿no? De las temperaturas que tenemos en la ciudad. La capacidad en litros de aceite son 2.6 litros. Obviamente tiene refrigerante, ese refrigerante va en la parte delantera y todo vamos a ver, es de 1.8 litros. La capacidad de tanque es de 22 litros ya contando con la reserva. La transmisión, pues obviamente el modo de cambio de velocidad son 6 velocidades estándar internacional, un embrague húmedo de piezas múltiples, sistema de accionamiento de la transmisión cadena, donde vamos a checar, donde su horquilla delantera es de 24.5 pulgadas y las especificaciones de los neumáticos son adelante son 120, 70, 17 y la rueda de atrás es una 180, 55. Igual esta rueda la podemos cambiar, yo les recomiendo que cambien, hasta ahorita me han salido muy buenas las llantas, pero recomiendo una que sea una llanta doble propósito. Es de mencionar que esta moto cuenta con doble disco delantero de 300 milímetros de diámetro y el disco trasero, que es único, es de 220 milímetros de diámetro. Algo que no me gusta es en esta moto es que, aunque está muy buena, muy bonita y todo, tiene algunas cosas que yo le pondría. Por ejemplo, vamos a hablar del tablero. En el tablero, bueno, me está indicando nada más las revoluciones, el odómetro, la velocidad obviamente. Lo que no me indica es en qué marcha estoy, nada más me dice allí en un color verde que estoy en neutro. Ese pequeñito detalle yo le pondría. Pero bueno, finalmente pues es una moto policial y pues cuenta con los mandos, ¿no? Aquí le vamos a apretar para el parabrisas que sube y baja, ahí lo van a checar ustedes. Este parabrisas es ajustable, muy bueno, muy práctico. Que he salido a carretera, me ha salido muy, muy útil este gadget. Y bueno, aquí tenemos el mando donde tenemos las lámparas. Estas lámparas son obviamente de las lámparas policiales, ya se las cambié, no puedo traer las lámparas que trae de línea. Estos traían rojo y blanco. Y bueno, ya se las cambié por un color amarillo con blanco. Bueno, el líquido de frenos, pues es J. Juan. La capacidad que tiene de carga esta moto, pues es muy buena. Yo le puse aquí este pequeño contenedor chaff. Bueno, le cabe sin problema dos cascos integrales. Ya lo he probado, lo he metido desde mi esposo y el mío que siempre me acompaña. Y bueno,
Otra de las cosas que me gusta es que ya viene esta moto con las defensas. Y sobre las defensas le montaron las bocinitas que por ahí se pueden activar con un micrófono que traen. Las palancas de cambio de velocidades es muy accesible, muy cómoda, no te lastima, no está dura, está muy bien. Los chicotes funcionan ahorita muy bien, está excelente. Y bueno, los manillares son regulables, los podemos regular. Y tenemos aquí un pequeño compartimento donde tiene un accesorio para USB. Este accesorio, pues lo puedes ocupar como tú quieras. Tiene el espacio para las bocinas. Bueno, aquí vamos a destapar el accesorio del USB. Yo tengo conectado extra ahí, como hace rato se dieron cuenta, donde pongo mi teléfono. Aquí lo cerramos. Luego tiene espacio para las bocinas. Las bocinas no las trae. Es otra de las cosas que yo quisiera que se hubieran puesto. Y pero bueno, no podemos tener todo en esta vida, como os decía. Esta moto que en el otro compartimento, aquí tiene el acceso para el refrigerante. El refrigerante, obviamente, pues es muy imprescindible. No podemos dejar de checarlo. Vamos a ver la capacidad de las maletas. Las maletas pues tienen su seguridad. Aquí es de doble seguro. Obviamente los laterales y el de arriba. Probado está también. Si le cabe un casco integral. Aquí se puede dar un modular, pero no cabe. La capacidad es muy buena. Ah, perdón, aquí le dejé todavía puesto ahí el accesorio para la cámara. Dame oportunidad de aflojarlo un poquito. Y ahorita continuamos viendo con la capacidad de las maletas. Como os decía, son muy buena capacidad. Sin problema de cabe una pequeña maletita. Le he llenado, incluso cuando voy al súper, le he podido meter varias cositas ahí. El mandado, aceites, refrescos, ya saben, ¿no? Lo de la casa. Ok, bueno, pues ahorita vamos a hacer una pequeña prueba ya en marcha para que veamos cómo responde esta máquina y luego vamos a ocuparla. Pues bueno, ya estamos aquí, vamos a probar la moto. En una primera imagen vamos a ver cómo se comporta con la vibración en la parte superior izquierda, cómo se comporta al ir rodando y la estabilidad. Y finalmente en la parte de abajo a la izquierda vamos a ver la relación de las marchas. Esperemos que se alcance a ver ahí los cambios, son suaves. Estamos aquí en la ciudad de Puebla y bueno, obviamente la vibración, como ustedes se dan cuenta al montar la cámara en la parte del frente, pues sí vibra muy poco el motor. Obviamente no le pusimos el estabilizador a la cámara para ver las variaciones que se tienen en cuanto al video. Y bueno, hasta ahorita esta moto me ha salido muy buena, muy suavecito en su conducción. Y pues ahorita vamos a ver cómo se comparten en unas pequeñas curvas que hay aquí subiendo un cerro que se llama Cerro de Loreto. Y bueno, vamos aquí a hacer la prueba sobre cómo es la estabilidad, el agarre que tiene tanto las llantas, la amplitud de giro que tiene. Y bueno, vamos aquí sobre la calle que es 18 Oriente. Vamos a subir, estamos llegando a la zona que se llama la zona de Cruz Roja. Y por aquí vamos a iniciar hacia lo que es la zona de los fuertes de Loreto. Como se dan cuenta aquí, esta zona es muy transitada, tanto por autobuses de turismo que van hacia la zona de los fuertes, como el transporte que va dirigiéndose hacia la zona norte de la ciudad. Bueno, pues empezamos aquí la prueba. Estamos en subida, la pendiente no es muy inclinada, yo le calculo unos 7-8 grados. El motor no se sienta, anda muy bien, no se esfuerza para subir esta pendiente, realmente no es muy pronunciada. No me hace disminuir la velocidad. Voy ahorita, por las características del tráfico que hay, voy en tercera. Bueno, aquí hay un autoescuela, ya saben, les gusta estorbar un poquito, pero bueno. Y como digo, el rebase es muy pronto, responde muy bien, el torque que tiene es muy bueno. Aquí vamos a bajar la velocidad porque este señor pipero
por aquí debe de entrar, porque son, no llegan más para arriba, no se los permiten. Aquí entra, exacto. Ok, vamos a meterle un poquito, vamos a probar de un poquito cómo funciona aquí nuestra estabilidad y nuestras llantas en las curvas. No están tan pronunciadas, ya pasamos la zona donde desafortunadamente tuvimos que ir de lento. Pero bueno, un poquito más adelante hay una zona, son como dos o tres curvas muy que están pronunciadas, nos pueden ayudar a demostrar el funcionamiento de estas llantas de la moto, su estabilidad y todo lo que nos ofrece esta versión policial que tiene CF Moto 650 J2. Aquí damos vuelta a la izquierda. Bueno, aquí hay que ir despacio porque son un paso peatonal. Bueno, aprovechando aquí a mi lado derecho está el antiguo fuerte de Loreto. Normalmente fines de semana esto está llenísimo de turismo, tanto nacional como extranjero. Por si no sabían, en todo nuestro país, mira, perdón, voy a interrumpir aquí, empiezan las curvas. Agarra muy bien, vean la inclinación que alcanza la moto. No es mucha, obviamente, pues por la velocidad a la que voy no puedo ir más de 60 km por hora. Pero bueno, vamos a ver, aquí esta curva es más pronunciada. El agarre es perfecto, no tengo problema. Y bueno, pues les comentaba, todos los domingos en nuestro país la entrada a los museos, a nosotros como mexicanos, es gratis. Y que aprovechen, chavos, aprovechen. Un poco de cultura no hace daño, al contrario, hay que compartirla. Y bueno, aquí damos fin a este video. Muchas gracias por verlo, muchas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Y en breve subiremos otro video más. No se les olvide, suscríbanse amigos, compartan, den like y nos estamos viendo aquí para el siguiente video. Vamos a tratar de subirlo esta misma semana, no se los prometo, tengo un poquito de trabajo. Y bueno, chavos, muchas gracias por su atención, suscríbanse por favor y nos vemos. Muchas gracias, bye.